Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Soy Ojo Oliva. Bienvenidos, ya sabéis, a Baldur's Gate Dark Alliance, que lo estamos jugando en nuestra sección retroserie. Bueno, estamos aquí en las minas de Lord Drove, intentando, bueno, reconquistarlas, tal y como pone la misión que tenemos que hacer en nuestro diario, reconquistar las minas de mano de Lord Drove, encontrando y eliminando a su líder. Bueno, una vez que hayamos terminado, volvemos junto a Torgeir en el campamento minero. Bueno, nos quedamos en este punto, vamos a continuar. A ver, prender. Sí, venga. Ya sabéis que los barriles podemos utilizarlos contra los enemigos, pero yo personalmente hay veces que nos puede salir el tiro un poco por la culata, porque los drones, con esa especie de ataque mágico que nos lanzan a distancia, ¿qué demonios es eso? ¡Ay, la virgen! Una especie de caballero drone montar un lagarto. ¡A por él! No te levantes. No sé si los palos los está llevando el jinete o la montura, pero bueno, en tal caso han caído. A ver, a ver, a ver, que nos están disparando. Vamos para la zona de abajo, a ver. Cuidado, cuidado. Así que ha sido tú, Perfecto. Cuidado, que viene otro lagarto de esos. A ver, ¿vienes? Toma, le está dando el otro. A ver, ¿vienes o no vienes? Eso es. Bueno, Antonio, la que me ha dado ahí es sinvergüenza por la espalda. Vale. Vale, perfecto. Ven para acá, te estás tocando mucho las narices tú. Eso es. Y déjame flechitas, como Dios manda. Venga. Sigamos con nuestra maza, que por ahora, sinceramente, nos ha dado muy buenos resultados, ¿eh? La maza nos ha dado muy buenos resultados. Vale, allí veo otro. A ver. Arde, arde, arde. Te estás quemando, sinvergüenza. Venga, vamos a esperar. Sí, no sé qué se están haciendo. Vamos a esperar a que salgan de ahí y luego eliminando. Y mientras termino de explorar esta zona, por acá habrá más cosillas y más enemigos, lógicamente. A ver, vamos a por este aquí. Perfecto. Vale. A ver, por aquí parece que podemos ir dirección sur. Bueno, pues sí, venga. Que no me quiero dejar, ya sabéis que no me gusta dejarme nada sin explorar. Venga, solo explotamos. Otro lagarto. Pero este se va a comer en la fusión. Toma, se lo ha comido. No para tumbarle, pero por lo menos le ha hecho algo de daño. Abajo. Vale. A ver, echámonos una poción. Bueno, pues ahí va, cuidado que nos caemos. Cuidado con los agujeros que nos caemos. Qué chulos están los jinetes drones montados, los lagartos. Molan, molan. Bueno, pues aquí tenemos para guardar. No voy a hacerlo porque acabamos de empezar. Vamos a, lo que sí voy a hacer es eliminar. Ahí va. Hasta golfo. Bueno, iba a decir estos golfos, pero recordemos que son guerreras drones. Mujeres estas sí que serían golfas. A ver, flechas. Muy bien. Mira, allí hay una. A ver si puedo empujar un poco. Claro, es que para empujar lo prendo y lo quito al medio. O sea que luego ya me dispare y lo hagan estallar y me lo coma yo la explosión. Qué buena me está saliendo la maza esta, ¿eh? Qué buena compra hice. Ah, rápido, me saqué las primeras. Toto. A ver. Me cubro, bien. Ajá. Bueno. Cuidado porque la flecha de veneno esas. Mira, esta ya está sentenciada. ¿A dónde vas tú? Cuidado. Eso, cúrate, bien. ¿Hay flecha? Toma flechas. Ahora, a ver. Ver en el infierno. A ver, más ballesteros por aquí. Bueno, estos de aquí yo no sé si son hombres o mujeres, ¿eh? Es que es bastante complicado diferenciarlos, ¿eh? A ver, que estás dando vuelta como un mongolo. Ven para acá, anda. A ver, ¿pero para dónde vas? No te levantes.
Por ahí me han pegado un flechazo. Y me han dejado tiritando, ¿eh? Cuidado. Que si se nos juntan muchos enemigos, se puede liar, ¿eh? Vamos a por este o esta de aquí. Es que los ballesteros ponen un montón, ¿eh? Eso es. ¿Eso qué es? ¿Un lagarto? Sí. Bueno, dejamos el lagarto ahí. Vamos por aquí. Eso es. A ver, cuidado con los agujeros, ¿eh? No nos caigamos. Cantidad de drows hay en estas cuevas, ¿eh? Oh, tengo interés en saber qué será su líder. Bueno, imagino que será una matrona, porque suelen ser matronas los líderes drow. Ha habido casos de, ¿no? De líderes... Mira, nivel 3, hay un tercer nivel todavía, ¿eh? Vale, ¿qué nos dice ahí? Bajar al nivel 3, todavía no. Voy a esperar. Vamos a ver qué vemos por aquí. Eso es. He terminado de explorar toda la zona. No te levantes, lagarto. Uf, le he hecho cachos a ese, ¿eh? Suelta una porra. Eso es. Venga, pues sigo haciendo la vuelta ya para terminar de explorar esta parte del mapa. Cuidado. Eso es. Otro lagarto, ¿no? Cuidado. No tengo energía. Vale. Mira. Nos hemos quedado ahí medio atascados. Venga, cambia, cambia. Eso es, mazo. Perfecto. Estamos a punto. Bueno, a punto. Nos queda poco para subir de nivel. Más. Tengo flechas. Sí. Esa le ha fallado. No tengo energía. Venga, nos echamos una energía. Mira, 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 mira los proyectiles, esos que lanzan. ¿Cómo arden? ¿Cómo arden las drow? Ahí va. Me dieron ahí. A ver, ¿qué has dejado? Nada por ahí. Poción de retirada. Poción de rejuvenecimiento. Vale, pues... solo me queda... mira, otro lagarto de estos aquí. Son muy facilones, ¿eh? Mucho lagarto y tal, pero son facilones, ¿eh? A ver. No tengo energía. Tranqui, tranqui. Vale. A ver, ven para acá. Lagartos de estos pillarán. Fuera. Eso es, sé lo que tienes que hacer, suelta la mandanga. Bueno, quedan estos dos, ¿no? Ya tengo otra zona abierta. Vamos a quedar por lagarto por ahí. A ver, lagarto y una espadachina de estas. Vamos a llamarla las espadachinas. A ver. De cuero, no hacen más que darme prendas de cuero, que a estas alturas ya se me han quedado muy desfasadas las prendas de cuero, no me valen absolutamente para nada. A ver, perfecto. Bueno, pues tenemos toda esta zona limpia, eso está bien. Vale, no hemos dejado ni un solo enemigo, ¿no? Sí, todo está todo explorado. Bueno, voy a hacer un guardado ya que hemos despejado esto. Por si nada más bajar nos encontramos con el líder drow, o la líder drow, que yo sigo diciendo que seguramente sea una matrona, una mujer. Matrona, matriarca.
No sé cómo lo llamaban ahora mismo. Matrona, era matrona. Sí, sí, matrona, matrona. Antes de nada, vamos a echar un vistazo aquí, a ver. Cocortona, no me han dado nada. Antes acolchado más uno, que no me valen para nada. Nada, eso no vale nada. Uf, poco voy a poder vender, ¿eh? Venga, baja nivel 3. Bueno, coloquemos el mapa, estamos ya en el nivel 3. ¿Y eso qué demonios es? No lo sé, pero vamos a calentarlo un poco. A ver. Sí, 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 le gusta el juego. Sí, sí, sí que le gusta, sí. Te he dicho, mejor mantenernos dentro de él, por lo que pueda ser. No sé muy bien qué tipo de criatura es. No tengo energía. Uf, pone. A lo mejor hay que darle un poquito de calor. Mano a mano. A ver. Uf, aguanta un montón, el bicho, Ojito con estos. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí parece que no hay nada. Vale, pues es una cámara. Tenemos que seguir despacio. Por ellos, golfas. Si digo golfas porque no son golfos, son mujeres. Venga, se va a golfear. Eso es. Vale, a ver. Aquí han hecho una fogatilla y tal, pero nada, ¿no? Vale. Solo hay un camino, así que seguimos por aquí. No sé si gastar flechas. Me echa encima de ellas. Esa especie de ataque mágico de color azul, que es como un ataque de hielo, quita bastante, ¿eh? Esto tengo que evitarlo como pueda, ¿eh? Flechas, que me viene muy bien. Vale, tenemos un desvío. A ver, espera, tengo patatas. Eso es. Venga, vamos primero por aquí, para no dejarnos nada. Vueltas ahí, como si estuvieras medio lelo. Eso es. Vale, a ver, se nos separa otra vez, se nos bifurca el camino. O vamos por donde hay enemigos, que es donde habrá recompensas también, digo yo. Vale. Por aquí, venga, venid para acá. Eso es. Relajaos, no os pongáis nerviosos, que me mosqueo yo también, nos mosqueamos todos aquí, sería parda. Vale, pues esto ya está, por aquí no hay nada más. Echamos una poción. Vale, yo vine por ahí, pues tengo que continuar por aquí, no hay otro camino de momento. Vale, un punto de guardado. Vamos a ver este ramal que sale por aquí. Mira, parece que puedo ir rodeando. Buen crítico, sí, señor. Eso es, eso es. Ya estoy tirando de pociones pequeñas, mal asunto. Y me quedan 5 nomás. Voy a tener que ir a comprar. Venga, venimos para acá. Ahí, casco acolchado, eso nos viene bien. Vale, esto aquí se cierra. Bueno, lo bueno es que nos estamos abriendo el mapa, pero vamos encontrando caminos que están cerrados, con lo cual no nos estamos dejando nada sin explorar. Vale, esto daría aquí al punto guardado. Otro bicho de estos.
Esto pone mucho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que apuntar con el mando es muy difícil, ¿eh? Bastante complicado. A ver si me lo puedo traer para acá. Eso es. Quieto. Eso es. Es que como... tengo energía. Está hecho de tal forma... Se lleva tres críticos seguidos, ¿eh? No uno ni dos, tres criticazos así. Se ha llevado. Estoy pidiendo flechas. Vamos, hombre. Tenías que caer. Vale, 12 puntos. Bueno, ya sabéis que a mí los críticos me gustan mucho. Así que, crítico mejorado. Aumenta la probabilidad de obtener un golpe crítico. Perfecto, golpe mortal. Más daño de los críticos, me quedan 5. Incrementa el ritmo de regeneración de salud. Esto está bien. Fuerza. Te concede permanentemente más 5 de maná. Pues no viene mal, lo voy a gastar también. Eso es, perfecto. Vale, sigamos. Sigamos. Toda esa zona de por ahí está explorada. O sea que nos queda avanzar por aquí. Y tenemos un nuevo desvío del camino, ¿no? Pero vamos a... Eso es, vamos a esperar a que se acerque. Eso es, suelta la mandanga. Vale. Vamos por aquí, a ver dónde va esto. China, algo de estas. Eso, eso. Atacaros entre vosotras. Eso es, suéltame pociones que me viene muy bien. Debería hacer... No vendría mal, ¿eh? Una excursióncita a nuestro amigo el enano. Guerrero del pueblo. El pueblo minero. Mucha gente ahí, mucha gente, ¿eh? Para acá, ¿no? Ahí no hay nada. Con lo cual solo hay un camino. Pues venga, sigamos. Algún sitio digo yo que llegaremos, ¿no? Me interesa saber quién será su líder. Como ya os he comentado, normalmente la sociedad de Drow suelen ser líderes mujeres. Vale, genial, me he quedado sin pociones. Vamos a usar flechas. ¿Qué más? No tengo pociones. Mira, un poquito de guardia. ¡Uba! Cuidado, 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 cuidado. Tenemos que hacer una retirada, chicos, porque me estoy quedando sin pociones y necesito, aparte, vender cositas. Así que volvamos a ver a nuestro amigo Branoch, el tendero. Bueno, lo primero, comprar pociones. En mi mochila no cabe nada más. Vale, no pasa nada. Nos hemos petado de pociones. Ahora vamos a vender. Vamos a empezar por esto. Fuera, 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 fuera y fuera. Y aquí vamos a algo corto. Eso. ¿Buscas algo en concreto? Vale. Pues la cota de escamas. Tengo 14.000 monedas. La cambiamos. Si cambio la cota, cambio también el casco. Bueno, vamos a comprar primero. Nunca verás armas mejores que las que hay en esta tienda. Bueno, ya será menos, ¿eh? Cota de malla, mira, la vamos a comprar. Vale. Vamos a equiparnos la nueva cota. Muy chulo, sí señor.
Esto lo vendemos. Tengo 4.000. Pues mira, puedo cambiar el casco también. Desequípalo. Incluso a lo mejor los guantes también. Vamos a vender primero. Vendemos. Hachas, martillos. Tenemos armas más que suficientes para todo el mundo. Vale. Y ahora vamos a comprar. Si sientes la necesidad, es de malla, ¿no? De dinero, cota de malla. Adecuado, caminante. Casco de malla y guante de malla. Genial. Vamos a equiparlo todo. A ver cómo nos hemos quedado de armadura. Genial. Armadura 67. Bueno, 67 porque tenemos el arco, ¿vale? Si no, nos tiene que añadir 7 puntos más. Con lo cual, 74 de armadura. Muy, muy buena. Vale. Bueno, pues ya aquí lo hemos hecho todo, ¿no? Así que, retirar. Vale. Era por ahí, ¿no? Sí. A ver. 74 armaduras, correcto. A ver. ¿Quién es esta sinvergüenza? Fuera. ¡Muere! Vale. ¡Y no te levantes! ¡Y no te levantes! Venga, vamos a hacer un guardado. Que ya vamos un ratito sin guardar. Pues no sé, venga, nivel 2 aquí mismo. Sí. Venga. Solo hay un camino, así que sigamos por aquí. ¿Dónde estará la líder de estos sinvergüenzas? Bueno, se viene y me da una colleja, pero así se queda tan pancho. Mira, otro punto guardado. Qué seguidos están, ¿eh? Bueno, bueno, viene nuestro amigo otra vez por aquí. Venga. Fuera. Venga, tenemos flechas, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Ahí viene. Es que le encanta creer flechas. A ver. Le tenemos muy tocado al bicho, ¿eh? Le tenemos muy tocado. Uf, le metí un poquito con 84, ¿eh? Vamos, hombre. Se tenía que caer. Vale. Vale, esto se abre una cámara. Vamos a ponerla así. A ver. Acabar con el arco este, no sé cómo llegar al momento. Es que los hacemos pedazos, ¿eh? Qué buena esta magia, tío. Qué buena, tío. Es que los crujo. A ver. Si es que al final los peores son estos, los que te lanzan proyectiles. Como pasaba en la zona de las criptas, unos capítulos atrás, los esqueletos arqueros. Igual. Al final los peores son los que te lanzan proyectiles. Poción de rejuvenecimiento. Vale, vamos bordeando. Es una cámara muy grande, ¿eh? Mira, mira lo que tenemos aquí. Dinarito. Venga, lo cogemos. A ver. ¿Qué te pasa a ti? A ver. Mira, se ha quedado ahí. No. Eso es. Venga. Ahora tú ven para acá. Mira, he visto ahí que eran unas celdas o me ha parecido. ¿Qué era eso? A ver.
Daga. A ver, que no me da tiempo a leerlo. Daga de gran calidad. Vaya, vaya, vaya. Mira, si es un enano. Cerrado con llave. Cerrado con llave. Vaya. Claro, la llave la tendrá supuestamente la líder de los Drow, ¿no? O algún comandante o algo de eso. Vale, bueno, aquí tengo que volver cuando me encuentre con Doña Tecla. Yo sigo diciendo que es una mujer porque, bueno, en la sociedad de Drow tengo entendido que son mujeres. A lo mejor nos llevamos la sorpresa y no lo es. Aquí en este juego. Veremos. ¿Tú qué pasa contigo? A ver. Eso es. Mira, toda esa zona de ahí tampoco la he explorado. Vamos a ver. Sí, hay algunos Drow por aquí sueltos. Voy a eliminarlos a todos. Que es experiencia al subir niveles. Perfecto. Vale, ahí. Eso no nos lleva a ningún sitio. Eso es. Un poquito de vida. Así que vaya, vaya. Iribarra. Pagarás un alto precio por las muertes que has causado aquí hoy. Y tú pagarás por la muerte de los enanos, elfa oscura. Tu ataque a las montañas del ocaso se acaba aquí. ¿Mi ataque? Le echas demasiada imaginación. Las minas de los enanos habían de ser nuestras, pero no tenemos ningún interés por las montañas del ocaso o por vuestras sucias ciudades de la superficie. Eso te ha sido prometido a otros, y que les aproveche. Vaya, o sea que no son los elfos los que han atacado la montaña del ocaso. ¿Prometido a otros? ¿Por quién? ¿Es posible que hayas llegado tan lejos sin saber quién es tu enemigo? Entonces, la causa de tu valor es tu ignorancia. Basta de palabrería, Faoscura. Prepárate a morir. Pronto te asfixiarás con tus propios gritos, me tomen todo. Y entonces haré de tu cuerpo una ofrenda, Lolt. Eso ya lo veremos, Faoscura. Bueno, a ver. Ilibarra tiene una gran cantidad de vida. A ver dónde estás. Me levanta esqueletos. Uba. Quieta. A ver. ¿Cómo pone, eh? Cuidado, eh. Cuidado. Eso es. Es que nos ataca de todo, ¿eh? Ahí se ha llevado un criticazo. Quitemos los proyectiles. Bien, estamos viendo. La bola media vida ya. ¿Dónde está? Si pruebo las flechas. A ver si la tengo localizada. ¿Dónde estás? ¿Qué no se ha visto? ¿Se ha escondido en algún sitio? No la veo. ¿Cómo se ha metido, macho? ¿Ha desaparecido? ¿O es que se hace invisible o algo? ¿Dónde está? ¿Se ha pirado? A media barra vida, ¿eh? No me puedo creer que se me haya bugueado la partida. No me digas, tío. No me lo puedo creer, tío. Ah, no, no. Estaba por ahí escondida, la sinvergüenza. Venga. Eso es. Acabemos. ¡Uy, va! A ver. Lo quita un poquito, ¿eh? Bueno, ese criticazo se la comió, ¿eh? A ver. Vale, las flechas de fuego parece que no le hacen mucho, pero las normales sí. Ahí está. Uf, sí le hacen, sí, sí que sí le hacen. El esqueleto, mejor.
Está levantando aquí a tropecientos. Vale, mira. Disrupción a ese esqueleto lecho. Vamos ya de tantas tonterías. Está tiritando, ¿eh? Vamos. Al hacer puñetas. Perfecto. Espada corta afilada de gran calidad. El cuerno. Esto parece importante. Has encontrado un cuerno con una llave unida a él. Vale, eso será para liberar al enano, imagino. Baja ligera armada. Qué chulo el efecto ese, ¿eh? Rejuvenecimiento. Gran hacha. En mi mochila no cabe nada más. Vaya, hombre. Rejuvenecimiento. Rejuvenecimiento. Vale. A ver, ¿por qué dice que en mi mochila no cabe nada más? Porque esta lanza que me dan una mierda por ella pesa 8 kilos. A ver, ¿qué es lo que más pesado que tengo aquí? A lo mejor alguna armadura que he cogido. Pues la lanza para ir a hacer puñetas. Esto. Dejar. A ver si puedo coger el hacha ahora. Llevo demasiado. ¡La leche! Si suelto alguna flecha. En mi mochila no cabe nada. ¿Pero cuánto pesa ese hacha, macho? Fuera. Mira, esto pesa 4 kilos, la espada larga 6 kilos, maza ligera, me dan 200. Tengo que tirar lo más pesado. Ligera armada. Vale, a ver si ahora puedo cogerlo. No. Quiero coger el gran hacha, eso. En mi mochila no cabe nada más. Bueno, a ver si subo de nivel y mejoro las estadísticas. Bueno, espérate que le eche. Espérate, espérate un momentito. Antes de hacer nada, vamos a ver. El hacha ese que he cogido que tenía nuestra amiga, de 12 y 16, una puñetera mierda y pesa 20 kilos. Bueno, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Vamos a hacer una retirada rápida. Vendo todo y despejo. Eso es. Vender, vender. ¿En qué puedo ayudarte? Eso, es mucho mejor ahora. ¿Buscas algo en concreto? A ver, ¿cuántas pociones? Que tengo 35 pociones. Tengo 52 kilos en pociones de rejuvenecimiento. Nunca verás armas mejores que las que hay en esta tienda. Mejor, así. A ver, no sé si tengo algo más por aquí. Poción de curación. Tengo 8 nada más, ¿eh? Pues voy a aprovechar ahora y comprar una. A ver. Espadas, hachas, martillos. Tenemos armas más que suficientes para todo el mundo. Sí, sí. Vale, suficiente. Vale. Bueno, ahora podré coger esto y volver a venderlo, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, tenemos la llave. Vamos a liberar a nuestro amigo el enano, que lo hemos visto por aquí. Es cierto, no sé si queda algún... algún secuaz de la matrona alfa oscura esta. Me ha dejado bien limpio todo esto, ¿eh? A ver. Perfecto. A ver quién es este. Brogan. ¿Quién? ¿Quién eres? Soy un enemigo de los elfos oscuros. He derrotado a su líder y he venido a liberarte. Yo soy Brogan. Dime, ¿eres arpista? Sí, lo soy. ¿Acaso tú también eres uno de sus agentes? Sí. Yo era sus ojos en las montañas del ocaso. Algo se agitaba en el interior de las montañas, organizando a los gnolls, los ogros. Entonces apareció el dragón. He luchado con ellos, aunque el dragón se me ha escapado. ¿Qué sabes acerca de estas fuerzas? Poca cosa. Pero el hecho de que los elfos oscuros estén trabajando con ellos es preocupante. Sea lo que lidera estas fuerzas, muy poderoso tiene que ser para tener a unas tropas así como aliados. A menudo he oído a los drow hablar de sus planes. Su meta era exterminar a esta población enana para proteger los movimientos de los gnolls y ogros en las montañas. A cambio de su ayuda, les prometieron las minas y todo lo que contienen. ¿Entonces los drow mataron a los enanos para que los gnolls y los ogros se pudieran mover con libertad? Sí, aunque no sé por qué. No les importan lo más mínimo los gnolls o los ogros. Vale. He encontrado un umbral de teletransporte que comunica a Puerta de Baldur con el campamento de los enanos. Es posible que alguien tuviera la intención de trasladar a las tropas de gnolls y ogros mediante el umbral para atacar la ciudad. ¿Un umbral? Oí a los drow hablar de un umbral, pero conducía al pantano de Chelimber, no a Puerta de Baldur. Eso quiere decir que hay dos umbrales aquí, en la montaña del ocaso. ¿Dónde está ese umbral que conduce al pantano de Chelimber?
Había estado buscando el origen de los problemas en la región cuando los Drow atacaron las minas. Si mi presentimiento es acertado, el umbral del pantano se encuentra en una caverna de hielo en el interior de las montañas. ¿Puede mostrarme dónde está? Te lo señalaré en el mapa. Llegar hasta allí puede ser complicado, pero deberías poder alcanzar la caverna desde el campamento de los mineros. La caverna propiamente dicha está sellada con una gran placa de hielo, aunque creo que la sacerdotisa Drow mencionó un cuerno que utilizaba para entrar en la caverna. Yo tengo el cuerno, o sea, ya tengo el cuerno. Iré a esa caverna de hielo y buscaré ese otro umbral. Si estas puertas son obra de la criatura que se encuentra tras estos ataques, entonces debes ir al pantano de Chellinber y averiguar la naturaleza de esta amenaza. Eso haré, Brogan. Creo que el peligro para Puerta de Baldur y la región es aún mayor de lo que sospechábamos. Me temo que tienes razón, camarada. Me temo que tienes razón. No perdamos más tiempo hablando de ello. Encuentra el umbral y lleva a la batalla hasta la bestia que nos acecha. Lo haré. Adiós, Brogan. Vaya, o sea que Brogan es uno de los arpistas, ¿eh? Vaya, vaya, no es de los enanos. Bueno, pues yo creo que aquí lo tenemos todo explorado, ¿no? No nos hemos dejado nada. Vale, voy a ver si donde estaba la líder Drow esta, la matrona, hay algo que se me haya pasado. Que yo creo que no. Estamos a puntito de subir de nivel, ¿eh? Vale, pues venga, hagamos una retirada y vamos a hablar con el líder del campamento. A ver qué nos dice. Que está por aquí. Thorheir. Estaba preocupado por ti. ¿Qué noticias me traes de las minas? ¿Están todavía en poder de los elfos oscuros? Pues han sido derrotados, Thorheir. Las minas son vuestras de nuevo. En verdad, Clan Hedinn nos ha favorecido en este día. Has cambiado nuestra suerte y nunca lo olvidaremos. Toma esto y con ello el agradecimiento del Clan Bruengor. Gracias, Thorheir. En el interior de la mina me encontré con un enano llamado Brogan, que me dijo que por aquí había una cueva de hielo. ¡Brogan está vivo! ¡La fortuna nos acompaña! Una cueva de hielo, ¿eh? He oído a Brogan hablar de ello otras veces, pero no sabía que tuviese ninguna relación con nuestros problemas. Si vas a buscarla, ten cuidado. En esta montaña hay bestias más peligrosas que los lobos y los yetis. Gracias por la advertencia, Thorheir. Adiós. Bueno, pues hemos obtenido 3.000 monedas de oro y 2.000 puntos de experiencia que nos han permitido subir de nivel. Genial. Y hemos adquirido un punto más de fuerza. A ver, me lo puedo poner en destreza para que me dé un punto mejor la armadura y más uno al ataque a distancia, ¿no? Porque ya quiero un personaje que sea tanto guerrero como arquero. Sí, vamos a subirnos la destreza. 11 puntos restantes. Mira, tenemos flechas muy guapas. Flechas electrizantes. Electrizando a los oponentes. Esta dote encanta flechas con una aura gélida, incrementando su daño y congelando a los oponentes. Esta. Vale. Vale, nos quedan 6 puntos. Reduce a la mitad el peso de todas las flechas que lleves. Bueno, la verdad es que por ahora no está siendo mucho... vamos, ningún problema el tema de las flechas. Flechas explosivas, pero solo quita de 1 a 15. Uf, muy poco, ¿eh? Vamos a seguir mejorando los críticos, ¿sabes? Aumenta la probabilidad de obtener un golpe crítico. Eso es, me queda uno, ¿no? Pues lo guardo. Listo. Muy bien. Bueno, pues por la noche el tendero. Vamos a hacer un guardado, lo primero. Sí, nueva partida. Y bueno, llevamos casi 40 minutos de vídeo, así que yo creo que es un buen punto para dejarlo. Voy a ver si ahora puedo entrar aquí, a ver si me dice algo. Sí, ahora sí me deja entrar en el bosque oscuro. Vale, voy a asomarme un poquito nada más para que lo veamos antes de pedir el capítulo. Mira. A ver. Perfecto. Ahí puedo guardar la partida. Un solo nada más. Vamos a que ahora, con el pecho de armadura que llevamos. Por cierto, tengo que probar las flechas de hielo, ¿eh? Flecha. Eso es, gélida. ¡Toma! No está nada mal.
La flecha gélida no está nada mal. Bueno, a ver si me sale un enemigo nuevo para que lo veamos. Pues no, son Nolz. Mira, ¿lo veis? Se queda como ralentizado, congelado. Perfecto, me gustan estas flechas. Me gustan mucho estas flechas, ¿eh? Vamos a usarlas bien. Venga, vamos a despedir el capítulo. Nada más, amigos, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar un minutillo viendo mis vídeos. La aventura continúa, todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda. He guardado hace un momentito, pero bueno, vamos a hacer aquí. Y nada más, os cito al próximo capítulo. Nos dirigimos hacia el pantano, pero antes, para llegar hasta el pantano, tenemos que encontrar un portal en una cueva de hielo. Ese es nuestro objetivo principal. Por mi parte, nada más, os mando un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho.